estamos ordenando la tienda. ¿Quién nos vendrá a visitar hoy día? ¿Llegará alguien hoy día a esta tienda, no? ¿Tendremos algún invitado, invitada de famoso? ¡Aló, aló, aló! ¡Oh, esa voz tan grave! Me pasaron cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué linda la tienda. Está muy, muy bella, muy, muy bella. Sí. ¿Verdad que sí? Qué rico. Muchas gracias. Uy, partamos primero para... Todos ven esa cara, este rostro juvenil. Perdón por tu nombre, nombre de tu personaje. Antígora Drag. Antígora Drag, bienvenida Antígora Drag a nuestra... Muchísimas gracias. Tienda. Pero hoy día no está Antígora, hoy día tenemos Andrés. Tenemos a Andrés. ¿Nombre completo, Andrés? Andrés Mauricio Sobarzo Vargas. Hoy soy medio tímido igual de... Sí, que como... De mi forma masculina. Sí. ¿Prenombre? ¿Ella? ¿Él? ¿Ella? En verdad no tengo ningún tipo de situación. Estoy tan acostumbrado a que me hagan Antígora todo el día, así que no tengo problema. Sí. Pero hoy día estás de Andrés. Hoy día de Andrés. Hoy día de Andrés, sí. ¿Y fecha de nacimiento? 5 de enero de 1990. 5 de enero del 90. Sí. ¿Tienes? 33. Ay, pues, así, mira, dicen que... Mira, no sé si tú me estás para crucificarme, pero ojalá llegue pronto, digo la verdad. No, ojalá sea pronto. Sí. Y nací en Chile, Argentina, porque hay mucha gente que tiene esa duda, hay gente que cree que tú eres realmente, que eres argentina, porque chilena. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Andrés? No, acá en Chile, Santiago, pero me fui como a los 18 años, me fui a Argentina, me fui por trabajo, me fui bailando para allá, y allá me quedé como más o menos como 9 años. 8, 9 años más o menos que estuve allá, como entre Mendoza, Buenos Aires, Córdoba. Córdoba fue como el lugar donde más tiempo estuve. Y luego regresaste a Chile. Y luego regresé destruida, derrotada. Me sacaron a piedrazos de Argentina. No, mentira. Y después me vine allá y allá empezó como, en verdad, ya empezó como mi personaje, de hecho. Pues. Ahí empezó Antígora. Sí, Antígora empezó allá. ¿Cómo allá nació Antígora? Es que fue extraño porque en verdad como que en mi cabeza nunca estuvo pensado ser drag, ni transformista, ni nada, porque no se me pasó nunca por la cabeza. Yo siempre en verdad trabajé para ser bailarín. Yo era bailarín de transformista, era bailarín como de acompañante, cantante y cosas así. Y por situaciones, yo estaba en Córdoba y estaba en una compañía que se llamaba Compañía Drag, que eran 4 drag y tenían muchos bailarines, como un elenco de 10 más o menos bailarines, y yo estaba ahí. Y una de las drag se lesionó. Y teníamos un evento y nos miraron así como con cara de hambre y dijeron ya, la que se ponga los tacos y haga mejor el show, se lanza. Y todos corrieron a los tacos. Todas corrieron a los tacos, yo corrí y fui como el que mejor más o menos se manejó en los tacos, porque ahí se usan pleasers, que son plataformas de 20, sí. No se ocupan como los tacos bajitos como se ocupan acá. Y nada, pues empezó así y quedé, y el dueño de la disco me vio en el espectáculo. Y justo en la semana que venía se hacía una competencia, que es hacer competencias drag para elegir como la drag, la reina drag de la disco. Y esa trabaja como un año entero en la disco. Y me hicieron participar porque al dueño le gustó mi show y todo, me hicieron participar y de ahí nunca más me partí de los tacos. Y de ahí, empezó como el camino de la Antígora. De hecho, los primeros como sobrenombres era como el bailarín con peluca. Y era así como que no tenía esencia, no había drag, y en verdad no la había. Po. Yo me empecé como a enamorar un poquito, de a poquito me empecé a enamorar como del arte, y ahora ya no me saca nadie, o sea, nadie. Pero te has visto de Andrés bailando en las discos, acompañando. Sí, es que me encanta, en verdad como que pasa algo también que es como súper extraño, que al ya empezar a hacer drag o transformismo, un poco como que te coartan del hecho de ser bailarín. Es como que ya te miran menos, te llaman menos y eso, y en verdad yo no tengo problema porque mi profesión, o sea, mi forma de vivir en verdad la danza, bailo desde muy chico. Entonces ya es como mi estilo, si alguien me quiere ya, contrataciones, ¿sabes? Contrataciones, si me quieren llamar de Andrés, de Antígora, por aquí va a pasar mi número de teléfono. me da igual en verdad, no tengo problema con eso. Pero contrátame. Sí, total, el trabajito siempre es bueno. Siempre es bueno. Oye, ¿y Andrés le hace la ropa a Antígora? ¿Antígora se compra su ropa, la manda a hacer? Ya, empezó muy extraño porque Antígora era muy, muy alta attack al principio. De hecho, porque era muy más drag, tenía esta cosa, no era tan femenino en mi personaje, era mucho más andrógino, tenía algo más masculino, siempre quise resaltar como lo más masculino que lo femenino. Puede ser por el cuerpo, a lo mejor nunca me sentí como tan mijita rica, no como ahora. ¡Ah! Ahora sí me siento más mijita rica, más todo el huevo. Pero claro, pues empezó de otra manera
y de a poquito me fui invirtiendo, también es un trabajo de invertir un poco en el personaje, y pasé ese proceso. Cuando llegué como a Chile me di cuenta que acá el transformismo, el drag, igual está un poco como rupulizado, sí, más feminizado. Entonces yo venía con barba, tenía otra estética, no me gustaba usar peluca, estaba con mi pelo, me lo pintaba de colores, me echaba glitter, brillo y todas esas weas. Y era demasiado como, no, como muy chula, ¿cachai, no? Entonces cuando empecé el acero, que empecé a trabajar el acero como con el elenco, claro, porque estaban en algo esto de hacer como a la doble de la Gloria Trevi, sí, a la Gloria... Bueno, y la acero aparte tiene como un transformismo más clásico. Exacto, ¿verdad? Entonces me decían, ¿cómo crees que voy a salir de la Gloria Trevi con barba? Pues es imposible. Entonces ahí empecé a feminizar un poco más mi transformismo, mi drag, pero creo que hay algo como esencia de la Antígona que trato de no perder nunca, que es como la fuerza, el power, la masculinidad que tengo como para bailar y ese tipo de cosas, ¿cachai? Y te puedes mover también un poco entre más el drag, entre más lo andrógeno, entre también. Sí, me gusta mucho. Hoy día solamente que creo, también me enfoco como en el trabajo. Me gusta mucho trabajar, creo que la Antígona para eso se surgió en verdad. Nunca lo tuve como... No sé si soy tanto como una drag o como un transformismo de competencia. Ya tuve mi momento de competir y todo, y en verdad hoy día quiero generar. Entonces al generar también como que soy, si me piden algo más andrógeno, algo más drag, no tengo problema, y si me piden algo más femenino, hoy día tampoco tengo problema. También me hago la viejita rica. Porque para eso estaba. Porque para eso estaba, por supuesto. O sea, de hecho tú llegaste y te pusiste a ver, por ejemplo, este jockstrap. ¡Oh, que me encantó! Y que decíamos, por ejemplo, es un jockstrap alto y queda como a la cintura. Entonces, claro, podríamos realmente ver a la Antígona con un jockstrap. Total, mira, sabéis que yo solamente estoy como de a poquito, estoy un poco soltándome del... O sea, más desnudándome. Porque tenía hartos prejuicios. ¿De a poco lo estás desnudando? Sí. ¿Cómo va a ser cuando ya se desnude? ¡Puta! ¿Sabéis que tenía hartos prejuicios en verdad como con mi cuerpo al principio? Bueno, yo tenía prejuicios con todo. Con el maquillaje, como con mi cuerpo, con el hecho de que llegar a Chile y tener trabajo y de que no fuera como de repente tan bonita, tan visual, tan estética. Y me di cuenta que empecé yo a sentirme cómoda con mi cuerpo, empecé yo a sentirme como de todo mi sentido. Yo hoy día, por ejemplo, ya no tengo problema de salir como más destapada con un calzón medio... Aparte me encanta mostrar mis cachetitos, ¿cachai? Es una de las cosas de la Antígona, siempre sale con body, soy muy como destape, me gusta mostrar como harto la pierna, ¿cachai? Como ese tipo de cosas, porque tengo buena pierna. Sí. O sea, de hecho, el otro día tú contabas una historia, te viene el Dionisio contando la historia, ¡uy, oh, que negro! ¿No? Pero esa, los que quieran saber de esa historia, vayan a Dionisio. Tienen que ir también al sí, por supuesto, al holding, que lo estaba esperando. Pasamos el chinchín, digo, sí, de mover. Por supuesto, sí, todo lo aviso. ¿Qué día estás en el holding? En el holding ahora estamos trabajando, bueno, como elenco, estamos viernes y sábado, y los días domingos estoy junto con Nayib Reina. Estamos haciendo la noche de mimosas, el recreo de mimosas, así que también lo esperamos todos los viernes, sábado y domingo. Y los días miércoles también les dejo súper invitado para que vayan al programa del Jano con la Connie, que se llama Desgraciadamente Hablando. Y estoy como anfitriona, estoy como garzona, porque estoy trabajando, no es que yo hago de todo, lamo, limpio, plancho, lavo, cocino... Hago, pero de todo, hago privado de repente también, así que no tengo ningún problema. Ustedes solamente contáctenme que aquí vamos a hacer mi número. No, pero es de verdad, así que me lo dejo súper invitado porque los miércoles están pasando súper bien y uno invitado muy bueno. Sí. Y bueno, eso es nomás porque el aviso del Jano me está pagando por esto, así que no lo voy a dar tampoco. No, pero dale con ese aviso porque ese programa es súper bueno y de muy bueno. Sí, mira, muy bueno. Ártate, y en verdad, porque el auspiciador que tenemos es Indomable Chile, así que lo vamos a estar esperando. Y yo, por supuesto, como garzón lo voy a estar atendiendo increíble. Sí, con un 15% de la propina, no el 10%. No, estáis locos. Y después ustedes me dejan algo para el calzoncito, no tengo problema. Yo siempre voy a estar ahí modelando. Oye, no, pero tú portabas la ropa de Antígona. La ropa Antígona la compra, la hace. Ahora sí, estoy trabajando como con diseñadores. Ahora sí me estoy como invirtiendo un poquito más en eso. Trabajando con gente que me está haciendo la ropa. Pero también soy mucho como busquilla. Me gusta mucho la ropa interior, me gusta mucho como los body estos de encaje. Ando mucho en los sex shops, en verdad, porque me encantan. Hablaste de body y yo pensé de repente. De hecho, hoy día estaba ordenando y imaginé Antígona. Mira, bueno, algo así. Chao, sí, yo lo encuentro maravilloso. De hecho, yo antes, cuando era bailarín, para bailar salsa y eso, también se ocupan mucho los bodies porque las poleras se suben y eso. Entonces se ocupan los bodies y esto es tan perfecto, pues mira que han soñado.
No, maravillosa, la ropa está hermosa y esto es como... Bueno, es que yo también fui un cliente indomable hace mucho rato, sí. Ya soy un cliente indomable. Sí. De hecho, yo quería ser un chico indomable. Sí. Así que, sí. Casi. Deberían, claro, en los comentarios, deberían decir que Antigua, que Andrés mande sus fotos de para el chico indomable porque tiene con qué rellenar toda la ropa. Oye, pero así, que yo, ¿verdad? Yo iba a mandar una foto como de... Empezar a hacer un concurso de los chicos indomables. Y yo estaba, mire, yo me fui a la playa, justo cuando me llegó la ropa me fui a la playa y estaba como en el sector del Canel, Canelillo. En playa. Y viste que, claro, pues eso es como que estaba, viste, como los bosques, sí, que tienen altos árboles. Bueno, también me pasó un... Como, ah, bueno, también ocupé la ropita ahí, dejó la weá. Ocupé, la estrené ahí, pero no, yo quería mandar mis fotos sexy como con el árbol ahí en el bosque y todo, mostrando los cachetes y todo. Pero después me dio una vergüenza única, así que nunca más la mandé. Pero sí, yo quería ser un chico indomable porque yo, la ropa es hermosa. Yo me compré una polera, me compré un jostrap y justo esto. Justo esto me compré yo. Oye, ¿qué ropa interior ocupa? Eso, hablando de ropa interior. ¿Qué ropa interior ocupa Andrés? En verdad, como que no me gusta mucho ocupar ropa interior. Soy de no ocupar mucha ropa interior, pero me gustan mucho los jostrap y me gustan mucho los slip, pero así, como... No como eso, me gustan como que agarren bien y que quede el cachetito bien levantado, sí, eso me gusta mucho. Igual el boxer también me gusta, pero más chiquitito, tipo como si fueran bañadores, así. ¿Y bañadores como, ocupas? Sabes que no soy mucho de ocupar bañadores, me gusta más el short. ¿En serio? Cortito, pero short. ¿De verdad short? ¿Sí? No bañador, no un no, zunga, como que nunca, no... nunca he ocupado ni zunga. Y me han regalado, ya me regalaron dos, así que yo creo que voy a empezar a ocupar este verano que viene, voy a empezar a ocupar, pero soy más como de estos bañadores. Como así un short, sí, como un short cortito, como un putichor. Así como un putichor, es que soy más como mi estilo. Sí. Todos los putis, No, todo lo que venga como con ese huevito medio, sí, putango. Sí, me gusta, caleta. Y para carretear, ocupas así como carretear como Andrés, no como Antígona. Sí, me gustan mucho las camisas. Me gustan las camisas, ahora como, bueno, siempre me han gustado las jardineras, me encanta la jardinera, y es como apretadito, y me gustan las transparencias, harto. ¿Sí? Harto, me gustan las transparencias. Es que antes no lo usaba en verdad, pero sí me gusta como la transparencia, no me gusta tan ajustado, sí para abajo, pero para arriba no tanto, pero como más holgadito, sí, pues, más lindo. Hay que equilibrar, pues, si exacto. Hay como uno se ocupa como un pinillo o algo más. Y me pasa, claro, por los buzos, en los buzos me gustan los buzos bien anchos, muy hip hoperos. Pero me gustan más apretaditos para arriba, sí. Polera apretadita y ese tipo de cosas. Y normalmente, así como en el diario, ¿cómo se viste Andrés? En verdad, soy bien como sport, ando bien de buzo siempre. Esa es como porque me siento muy cómodo. Es como la norma de la transformista que sí, ando fuera con... out the track, es como sí, buzo. Y me encima como soy como un medio delincuente, como en el día. Sí, como que parezco un delincuente, ando como con pantalones anchos, como sudadera siempre, jockey, ese es como mi mood, en verdad, de vestuario. Y para salir, en verdad como que me gustan los jeans así como rajaditos, apretaditos para abajo, bueno, las jardineras también me encantan, chaquetas como de cuero y ese tipo de cosas. Sí. Mira, por ejemplo, hoy te atreves a probarte algo, ¿no? Algo de ropa. Sí, me encantaría. Ya. Mira. Busquemos... Así como, mira, por encima las poleras como tan tradicionales así, la encuentro muy bonita, pero no son como de totalmente mi gusto. Mira, por ejemplo, los bodys los encontré maravillosos que me mostraste. Ahí, mira, esta yo la encontré hermosa. Creo, me gustan mucho también las poleras y los polerones con capucha. Pero mira, la tela está bella, la caída que tiene, me decía, me da putinga ahí, me da transparente. Me da transparente, una bolsa, sí. Y también esta manga tres cuartos, que a todo el mundo le queda bien. Sí, me encanta. Es como algo así, me gusta. Mira. ¿Sabéis qué? Últimamente, mira, esto sí me como que me estoy como atreviendo. Me encantaría usar como crop top. Como este. Sí. ¿Viste así? Así me gusta mucho. Es como... Pero sé que, por ejemplo, hay mucha gente que no se atreve a usar crop top. Que yo lo encuentro que hoy día da lo mismo, con claro. Mientras tú te sientas bien y mientras exacto. Tú te creas el cuento, si tú te crees rico, bueno. Es que yo creo que pasa por eso igual, pues pasa por un tema de andar en la calle y tú sentirte como que de repente el hecho de que te estén mirando, porque va a provocar a lo mejor que te estén mirando y el cuerpo y a lo mejor no sé qué, porque claro, si fuese un hombre que está todo marcado con lo oblicuo único,
se va a sentir súper libre, pero de repente uno que no es tanto, que es más entraído en carne, y eso es sentirte y venderlo, puede ser que es lo totalmente como uno tuvo. Pero, disculpa, mira, nosotros para eso tenemos, hicimos este tipo de poleras, que son unas poleras cortas que quedan como al ombligo. Ah, para el que no se atreve a usar tanto el crop top, ya sacamos esta, que es como una versión. Mira, muy bonita, sí. Que esté como una versión más soft del crop top. Mira, esta la encontré también muy buena. Y de hecho, este color flor, tú, yo te he visto harto en tus shows con este tipo de colores. Yo soy muy flor en verdad. Todo me gusta muy las cosas muy prendidas, muy escandalosas, muy como yo. Sí. Y mira, a ver, yo te voy a buscar una tercera para que te puedas probar. Me voy a poner así. ¡Ay, oh, qué bonita! Full maravillosa la encontré. Así que vamos a pasar ahora al probador. Y mientras seguimos conversando, y en el probador también te tengo otra prueba más. Oh, yeah. Oye, antes, ¿qué es lo más extraño que podríamos ocupar en, encontrar en tu guardarropa de Andrés? Extraño, no sé, que no sé qué, a qué te refieres con extraño. ¿Qué es lo más extraño? Que lo más es que tú digas, oye, ¿por qué tengo esto acá? O sea, no sé si es extraño, para mí no es extraño, pero tengo dos, por ejemplo, como boxer de Lycra, que son sin los cachetitos. ¿Ya? ¿Sí? Como redonditos, y es porque me gusta como se ve como levantadito. Esto sí. La cosa es que sí. Aparte, siempre me ha gustado como el huevo metido en el arroz. Gusta. Ya. Vamos a cerrar acá. Sí. Para que te puedas probar. Y mientras estás probando, vamos a hacer un juego de un ping-pong. Ya. Yeah. ¿Ya? Este típico juego de. Yo te nombro una palabra, un concepto, una persona o personaje, y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Ya, yeah, ok. ¿Ya? Entonces, vamos a partir nombrando a Reinas de la Noche. La mejor experiencia. Sí. Oye, para los que no sepan, tú participaste en Reina de la Noche. Sí, fuiste... en el 2, en el 3 y en el All Stars. Sí. Fuiste la ganadora del... Del Reinas 3. Del Reinas 3. Sí. ¿No va a ser Escotec? ¿Qué es lo que se llama? Paso palabra. No. Una muy buena etapa de mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Trabajaste ahí y fuiste parte del elenco? Sí. Oye, mira. No, la encuentro maravillosa. Qué linda que está. Sí, pues ahí trabajé harto tiempo, que empecé en el Reina, de hecho cuando llegué a Chile, empecé en el Reina se hacía el acero y después ya no salí más de ahí, pues. Porque terminé el Reina de la Noche, el 2, después me puse a trabajar en Puerto Montt, el Club Angels, y después volví al acero para el repechaje del Reina 3, termino el Reina 3 y me quedo en el Deco del Acero y ya después... Iba, volvía, iba, me sacaban, me volvían, después me volvían, después me volvían, así fui muchas veces. Ya, permiso. Pues sigamos ahora con algunas personas, como por ejemplo Alejandro Báez. Excelente jefe. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el holding? Ya voy a cumplir, en verdad no sé si llevo como el año todavía. Llevo como, voy como para ese proceso y... Creo que es tremendo. Tremendo como jefe, sincero, no una persona que te mienta. No sé, lo encuentro muy bueno, en verdad. El proceso ha sido muy bacán. Pero tú ya de antes ya estabas, antes de ser como parte, tú ya de antes ya estabas, ibas a trabajar en los locales, ibas como invitada. Nunca fui como en los locales. Hoy me encantó esta. No, está me quiero llevar todo. Nunca fui en locales como de Café Concert porque en verdad yo no era mucho de hablar de Café Concert y cuando empecé a ir a ver a la Najib fue como la donde fui primero y iba Farinelli, mucho Farinelli. Y después me fui encontrando como con el resto de la gente, con el resto de los locales y en verdad cuando pregunté yo ya quería empezar como a incursionar esto de hablar y empezar a hacer otras cosas que no solamente fuera bailar. Porque claro, pues si no estáis en un elenco, como que no tenéis muchas opciones como de trabajo. Y los pubs ya la estaban llevando, se la estaban rompiendo, entonces bueno, como siempre. Y cuando empecé a preguntar, me dijeron el mejor lugar donde podía llegar y aprendí es el holding. Entonces ahí no tenía una, o sea, yo, mi situación con el Han no era la mejor.
para que lo encontrara bien pesado el caballero. Bueno, hasta ahora no encuentro pesado el caballero, pero... Pero sí lo aprendí a... Sí, pero ¿sabes qué? Creo que lo que corresponde a un buen jefe es tener una persona con carácter. Porque también lo he visto fuera de su trabajo, y una persona totalmente diferente. Y un jefe con carácter creo que también desarrolla lo que él ha desarrollado durante tanto tiempo. Mantener tres locales o dos locales y ser súper continuo y sacar tanta transformista y darle tantas posibilidades. Creo que eso es súper bueno y se... Y es por su carácter también, pues él no se va a manejar con cualquier persona. Sí. Y me dijeron, vaya al holding, con ellos va a aprender. Ah, me la han hecho, pero de Kiki y taco, pero sí. Así que gracias a Dios ya estoy ahí, soy parte de ese hermoso equipo. Sí. Sí, yo te vi hace poco haciendo show, hablando, haciendo stand-up, y de verdad te lo digo, me sorprendió porque me acuerdo de haberte visto hace un tiempo atrás y fue como... Que baile la niña que no habla ni una. Pero ahora fue como, bueno, me reí, lo pasé bien, estuvo entretenido, fue como, se nota la evolución. Sí, se nota de verdad que es una escuela y es terrible, o sea, es tremendo porque el Hanna te da muy buenos consejos, creo que el Angie también ahí como madre de patriarca, un poco ahí, pa, siempre estando ahí con su transformista también te apoya mucho, y entre las compañeras el hecho de estar como, del maquillarte, el camarín, lo que se prestan, suben, bajan, como de repente te dicen, mira esto, te empezás a ser más agudo como en tipo de situaciones que van pasando como con los clientes, te empezás a ser medio maraca también, porque una se para como ahí, como en la esquinita, pasa un auto y uno igual. Entonces esas cosas como que te van ayudando y te van sacando un potencial. Y también me ayudó mucho el empezar a trabajar como garzona. Creo que también me acercó un poquito más como a la gente, me di cuenta de que me gustaba mucho garzonear. Pero me gustaba mucho garzonear maquilla, que no garzonear como de hombre. Y eso también me ayudó como a acercarme a la gente, de tener como algo más directo sin estar arriba de un escenario. Entonces al momento de agarrar el micrófono y estar arriba del escenario, como que me sentía mucho más en confianza con ellos. Porque ya conocía, ya había tratado con el público antes. Sí, total. Sí. Oye, te paso. Oye, sigamos ahora con el ping-pong con Farándula Gay. Un buen, ¿cómo se llama? Canal. De farándula. Sí, de farándula. O sea, claro, pues de farándula. Sí, como de contenido creo que han sido buenos. Bueno, que creo que tampoco hago mucha diferencia con los diferentes canales. Creo que Farándula Gay a lo mejor es uno de los más antiguos, por lo que sé. Pero creo que todos hacen un tema, un muy buen contenido de farándula o de proponer cosas ante nuestra comunidad, en verdad. Y por último, Nayib Reina. Ahora me desplayo. Igual me gusta ella, está bella. No, está muy bonita. Yo me enamoré de toda la ropa, en verdad, está bellísimo. Nayib Reina creo que hacía... No lo voy a llamar hermana en verdad, porque en verdad cuando genero esto de la hermandad y esas cosas, no soy muy creyente en eso, yo creo que somos muy todas muy compañeras. Él es un amigo, como Josué, es un amigo personal y creo que ha sido un impulsador de mi personaje como Antígona. Creo que fue uno de los primeros que creyó en mí, que me dijo, tienes que hablar, tienes potencial, tenés que hacer esto. Recorrimos un buen proceso, un muy bonito proceso que fueron las Lady Soft. Con ella y con la Sabrina, fue mucha experiencia haber estado con Sabrina O'Donnell, que es un tremendo personaje, es súper arriba potente. Y para mí la Nayib es una de las mejores que hace Café con Ser, la encuentro súper rápida, lúdica, entretenida. Entonces creo que me potencié de dos partes en un ámbito que era súper diferente, que era la calle. Claro, que es algo que es mucho más duro, que es mucho más duro. Y en verdad, ¿sabéis qué? Me hizo como absorber de dos mundos. Desde el espectáculo que tiene Sabrina O'Donnell y de la labia que tiene como la Nayib, me potenciaron mucho mi personaje, que en verdad no era muy conocido. De hecho, me pasa mucho que hay gente que pasa por la calle y no conoce mi nombre, pero me dicen, ¿cómo estáis, Lady Soft? No me dicen Antígona, me dicen Lady Soft. Pero eso también me potenció desde las dos partes. Entonces, hoy día la Nayib de verdad la siento como una situación, como un apoyo, y es muy rico trabajar con ella, tener ya un día juntas en el holding, que creo que también se ve que nos potenciamos, que tenemos una conectividad, una conexión que no tiene todo el mundo, una conectividad, dijo la weona, una conexión que no tienen las demás. Entonces eso fue muy agradable, en verdad la niña es una
un excelente, primero un excelente amigo y segundo un excelente potenciador de la antigüedad. Sí. Oye. Ya, me voy a hablar de la ropa. Sí, bueno, de hecho ustedes tienen como hay un... No sé también, como decir, no sé si llama la familia drag, pero sí como un grupo donde está la está la Jeep, estás tú, está la Constanza, la Guarén también, que es con quien siempre trabajan juntas. Claro, casi siempre estamos juntas. Igual, por ejemplo, yo tengo como, bueno, sí tengo como una hermana, decirlo de como en drag, que es Crystal Diamonds, creo que fue también una de las transformistas y drag que me enseñó mucho en a mi personaje. Con Amor los de Cardi y Laura ya no estamos tan como cercanas porque bueno, ella está como en La Serena teniendo sus cosas y todo. Pero con el amor también nos potenciamos mucho, ella me ayudó mucho también en el ámbito como de la danza cuando llegué a Chile. Y nada, creo que hoy día tengo muy buenas compañías de trabajo. Creo que el conocer a tantas y tan diferentes, creo que eso es lo que más me agrada de todo eso. Creo que soy muy visualizador de las personalidades. Yo tengo una personalidad como André, en verdad, como muy piola, pero también he aprendido a saber decir las cosas, ser sincero, sin ser irrespetuoso. Y eso me ha ayudado mucho en este ambiente, porque hay mucha gente que a lo mejor no dice tanto las cosas y cuando las dice son muy irrespetuosas. Y de repente me pasas para la punta. Entonces como que eso me ha ayudado mucho, he aprendido caleta con mis compañeras y en verdad estoy súper agradecido de verdad con el entorno de compañeras que tengo hoy día. O sea, podría nombrar a muchas, a Valentina Rochet, a la Natacha, a la Parson. Bueno, son muchas, todas las que están en el holding creo que me han ayudado mucho, han potenciado mucho mi trabajo y soy súper compañero y en verdad todo lo que yo puedo ayudar y construir para ellas también, si las puedo potenciar, genial también. Creo que de eso se trata la comunidad, de potenciarnos nosotros mismos. Sí. Y yo creo que también tú eres una de las pocas que tampoco hace mucho la diferencia de Antígora Andrés, porque básicamente es la misma persona caracterizando o realizando distintos tipos de arte, que uh-huh. O sea el arte o de hacer stand-up o de bailar, pero claro. Básicamente es la misma persona y la esencia es la misma, y yo creo que viene un poco de tu inicio, haber partido no en Chile sino en Argentina, donde tú misma dices que es muy distinto ya el arte a cómo se realiza. Sí, súper diferente, te va a ir construyendo de manera... hay, por ejemplo, cosas que para mí no tengo problema, como mi vida personal, como Andrés o como Antígora, creo que el único cambio que hay... No, bueno, hay mucho cambio entre las dos personas, pero creo que el cambio más grande que hay, siempre lo tengo arriba del escenario. Creo que el escenario lo amo, en verdad es algo que me transforma. El yo mismo llamarme como la mujer escándalo de alguna manera hoy día, o denominarme así, creo porque me potencia, en verdad yo escucho la música, me subo en el escenario y se transforma todo, es todo súper diferente. No hay una situación como que yo esté pensando en lo que voy a hacer, sino que todo fluye. Y me ha pasado, por ejemplo, en estos últimos tiempos, mira, estaba dejando una parte como muy afuera también, que es todo este grupo humano, casi familia que tengo con Lemon Lab. Que los chiquillos de Lemon Lab me acogieron, me abrazaron y... me apañaron en un momento súper rico, que estábamos saliendo de las calles, la Sabina empezó con trabajo, la Nayina empezó a llamar y yo estaba medio colgado. Ellos me vieron, me potenciaron, me encontraron y ya han sacado lo mejor de mí. Y también, wow, y esa familia sí. Es increíble, porque es, en verdad, enseñanza más enseñanza más enseñanza, tener una Morgan al lado o una Drag Love. A mis sobrinitas, que Baby Angel, la Electra, son gente que te enseñan todo el rato, son profesionales, pero de todo y lomo, o sea, y donde eso va creciendo. Y donde además, cuando tú sales al escenario, el público, como te emociona, es tremendo. Impactante, a mí me pasó la vez pasada, es impactante salir al escenario, y en verdad nunca me había pasado, de estar en el Caupolicán y cuando quedé solo, hago esto, miro para arriba, y te juro que se me olvidó todo. Todo quedó en blanco, 5 segundos en blanco y fue... Mentira, estoy haciendo show. ¡Ah! Te juro que me pasó y... O sea, teníamos ojos. Es de verdad que es impactante. Una energía que no se supera y en verdad construyo todos los días para ser mejor que eso y empecé, y ojalá este necesario mucho más grande que eso. De verdad que sí. Me gusta mucho. Oye, de las tres, ¿cuál fue tu preferida? La negra. La negra. Sí, total.
Oye, el... vamos terminando ya, pero ya. Antes de terminar, tengo una última pregunta. ¿Qué es lo más indomable que ha hecho Andrés en su vida? Indomable por lo que tú tomes como indomable. Es que soy, de hecho, soy un animal muy indomable. Por lo demás. Pero mira, lo más indomable que, o sea, no sé si es lo más indomable, pero creo que ya lo dije ahí al principio. En verdad, fue ocupar una prenda indomable para ser indomable. Eso fue lo más indomable que he hecho, ¿verdad? Al aire libre. No, sí, al aire, porque me encanta. Me encantan todos los lugares que no sean una cama. En verdad, todo lo que venga así como que soy muy cochino igual, volvemos al pozo, entonces como que me gustan todas esas cosas. Escándalo. Sí, me gusta el escándalo, pero en todos sus sentidos. Y fue, lo más indomable que he hecho fue ocupar una prenda indomable en un lugar maravilloso, lleno de árboles, naturaleza, el agua sonando por allá, el cielo por acá y dándome. Y eso me encantó, así que eso es lo más indomable que he hecho. Fue una buena inversión. Sí, totalmente. Sigo insistiendo. Las mejores prendas las tienes que venir a buscar acá en Indomables Chile porque es tremendo, maravilloso, la calidad es única. Así que nada, no se van a perder de nada. Sí. Oye, Andrés, antes, como yo siempre digo, este programa es de ida y vuelta. Así que viene tu minuto de revancha, el minuto que tú me puedes preguntar a mí lo que a ti se te ocurra, lo que tú quieras. El segundo de tu pregunta. Puta, uno siempre cae en el... O sea, yo debo ser tío, siempre caigo en lo mismo como en lo sexual, pero... ¿Hay estado en orgía? Yo creo que sí. En orgía sí. Sí. ¿Cuál ha sido la cantidad, número de gente más grande donde has estado? ¿Y cuándo fue? ¿Cómo es tu experiencia específica? ¿Cuándo? O sea, el número no lo sé. Era mucha gente. Era, es que... contexto en un sauna. Ya. Entonces tú no tienes la como claro. Saber cuántos, tampoco puede ser como cuánto edad, no sé qué, pero si fue en un sauna, fue mucha gente, muy entretenido. No fue en Chile también, entonces fue más entretenido aún. Gracias. Sí. Eso ¿En dónde fue? Fue en Brasil. En Brasil, no, pero. Sí, dándolo todo. Ah, me encanta. Sí, dejando bien puesto nombre en Chile, por supuesto. Oye, regalito para ti. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, también la pantalla del canal FEM, que siempre está acompañando a todas las cosas aquí. Viste, por lo mismo lo decía, por la pregunta de Fernando Laguía. Y creo que todos los canales tienen como van apañando en un montón de situaciones. Y mientras nosotros podamos hacer visuales, nuestra comunidad y apoyarnos entre todos, nuestras pymes también, va a ser increíble. Así que eso, muchísimas gracias. Síganme, que te sigan en tus redes sociales. Por supuesto, mis redes sociales son en OnlyFans. Ah, Instagram y TikTok, Antigua Drag, en Facebook igual. Y nada, pues solamente lo espero. Le mando un beso igual, voy a aprovechar las cámaras, le mando un beso gigante a toda esa gente hermosa que me escribe en mi Instagram, a toda esa gente bella que sigue mi trabajo, a la que me apaña, a la que me acompaña en mi trayectoria, y la que no le gusta tanto. Sigan a sus personajes, abrácenlo, ámenlo y no destruyan el resto. Eso es construcción sin destruir. Oye, qué buenas palabras. Oye, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los que están viendo el programa. Gracias a ti por venir. Y recuerden venir a la tienda, recuerden pasarlo bien, recuerden sacarse la ropa y liberarse, porque lo más importante es que todos somos innovadores. Chau. Chau.